súper bien. Yo soy de los que dejo mi teléfono todo el día por ahí tirado y al rato vuelvo y está igual. Lo que es la zona comercial, muy, muy segura en Barranca. Ajá. Para caminar. Toda, total. Pues acá los ladrones muy poquito. No, Barranca en cuestión del comercio, muy, muy segura. Pues a mí, gracias a Dios, me ha ido bien. No me quejo, todos los días le doy gracias a Dios y sé que a todos nos va bien. Que la idea es esa, que nos vaya bien siempre a todos. Estamos bien, pero sí necesitamos que la policía, todo lo que sea lo relacionado, estén pendientes mucho del comercio, porque para que la gente tenga seguridad de salir a comprar en los respectivos locales. Más acompañamiento de las autoridades. Sí, obvio, más acompañamiento es lo que estamos necesitando de todas las entidades, ¿no? Que se refiere al orden público. Pues la verdad, bien, nosotros aquí en el comercio no hemos tenido mucho problema con materia de robo o algo así. El único tema es llamadas, ¿sí? Llamadas extorsivas y eso, pero ya hubo una reunión con el Gaula y todo quedó como tranquilo hasta ahí. ¿Cómo le llaman? ¿Cómo el que les dicen? Cuando lo llaman, le dicen, le dan los datos, ¿no? Que obviamente son fáciles de sacar por el tema de las facturas. Le dan sus datos y le tratan de decir como que ya lo tienen ubicado y saben a qué se dedica, saben qué vende, cuál es su local, todas esas cosas. Y le tratan de meter la presión de que tiene que dar una cuota para tener como la seguridad de que no le van a hacer nada ni a usted ni a su familia. No, del resto más nada, la verdad. Sí, porque nosotros aquí somos muy unidos, ¿sí me entiende? Cualquier cosa aquí, de una vez todo el mundo está pendiente para apoyarlo a uno, todo eso. Bien. Acá Sí. se protegen entre todos. Sí, claro, tenemos pues la seguridad como tal siempre pendiente. Y más, sin embargo, siempre nos estamos cuidando entre todos. ¿Qué tipo de hurto los afecta a ustedes? De pronto hay veces los... Pues aquí el que se descuide sí le abren la vitrina y se los llevan, pero por eso toca estar como pendiente, no dejar solo el local porque más, sin embargo, se llevan cualquier cosita y obviamente ya eso es pérdida.